Bueno, aquí hay muchos niños que juegan. Hello. Hello. ¿Messi o Ronaldo? Más ahí. ¡Ay, Ronaldo! ¡Ay, Ronaldo! Va, basketball. Voy yo, Manek. Va, Manek. Good. No, jamás. Thank you very much. Bueno, aquí estoy en una plaza donde vemos que hay muchos eventos para los niños y vamos a ver un templo que se ve bien bonito. Voy a preguntar cómo se llama. Please, miss, what's the name of this temple? Chanchaya temple. Ah, good. Buddhist? Yeah. Buddhist temple? Yeah. And the park? The name of the park? Chattambuk Park. Cambodia? Yeah. Ah, good. French. Yeah. Merci. France? Yeah, France, yeah. Cambodia, yeah. Beautiful. Thank you. And enjoy your trip. How do you say thank you? Okun. Okun. Bueno, ya nos hacemos amigos y aquí vemos el templo. Entonces, él lo dijo cómo se llama, así que se acuerdan. Yo no tanto porque estoy grabando, no puedo hacer dos cosas a la vez. Recordar y también pronunciar. Bueno, entonces ese es el templo y ese es el parque en Phnom Penh, la capital de Camboya, con gente muy amable. Y en esa plaza hay una persona muy famosa, voy a preguntar quién es. Please, sir. Who is that girl? Oh, he's the grandmother, king grandmother. She's alive? Yeah, still alive. Ah, yeah. So she's like president of Cambodia or no? Not the president? Just no? Not president, but the grandmother. Mother king of Cambodia. Ah, mother king of the prince. Ah, okay, good. Thank you. Yes, thank you. Aquí las lagartijas son muy diferentes, ¿no?, a las de mi país o de incluso de Vietnam. Está bonito, pero bueno, obviamente no le vamos a hacer ningún daño. Estamos en el mercado de noche de Phnom Penh. Venden muchas cosas, obviamente, como siempre. Y lo raro es que sí comen en el piso. Entonces debe ser complicado. Y hay muchos restaurantes, mucho ambiente, mucha ropa. Y obviamente para gente alta es difícil caminar. Pero bueno, chévere ver algo mercado de nocturno de noche. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Participaron en la Indochina, que Francia intentó conquistar muchos países asiáticos. Y vemos entonces que está escrito en francés: Electricité du Cambodge. Entonces, un edificio oficial de electricidad escrito con un letrero en francés. Entonces, aquí hay más, me parece, como huellas de la llegada de los franceses que en Vietnam, me parece mucho más aquí en Camboya. Bueno, llegué aquí al templo Wat Nom y hay muchas escaleras, vemos de una vez, mucha naturaleza. Entonces aquí es el Wat Nom templo, vamos a ver qué se ve desde arriba. Bueno, llego arriba, vemos aquí todo lo que subí y vemos aquí ya el templo, se ve hermoso. Y toca ir adentro ahora, veo a mucha gente orando. Y a quitar los zapatos. Y físicamente sí se ven muy diferentes los de Camboya y los de Vietnam. Son mucho más morenos y los ojos más grandes. Para mí es como una mezcla entre el indio de la India y pues el asiático de Vietnam, por ejemplo. Bueno, toca sacar los zapatos. Hello. Y entrar a ver qué se ve adentro del templo. Vemos que hay mucha gente orando y vemos que hay muchas decoraciones lindas. Entonces un poco de todo, huele mucho a ¿cómo se dice? A velas. Y aquí vemos el Wat Nom, está lindo. Entonces aquí está para orar y aquí están las velas y algunas que otras representaciones pues de gente santa para ellos. Aunque no sé mucho de esa religión. Uy, hay mucha plata por allá, vean esos billetes. Creo que agarró uno. Y ya. El techo está bonito. Y aquí están las representaciones otra vez. Y aquí. No sé qué están haciendo aquí. Están orando también. Vamos a mirar. Tenemos una oración aquí. Y aquí otras decoraciones. Bueno, se come un collar rojo. Bueno, aquí tenemos otra parte del templo. Otra vez quita los zapatos, pero la verdad menos bonito este que el otro. Vamos a ver qué hay adentro. Ah,
zombie chẳng hạn, bắn vào trong một cái bán đồ xử lý ra đấy. This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Llegué al supermercado, bueno, al supermercado no, al mercado Psart Meyer. Vemos que aquí no se puede traer ni granada, ni kalashnikov, ni pistola. Bueno, entonces vamos a ver qué se vende en este supermercado muy grande. Pero obviamente ya sabemos, ropa, algunas frutas. Pero lo que me gusta es que, a comparación de Vietnam, aquí no te sueltan sobre la cara para darte malos precios y bajar precios. Creería que no te los suben, pero no lo sé, la verdad. Bueno, son muy calmados, muy muy calmados, no hacen mucho ruido, mire, no hablo. En el mercado hay gatos, pero tienen una cola rara, creo que no le echan daño. Oh, lo asusté. Parecía un conejo. Bueno, entonces no hay nada especial en el mercado. Vamos a ver otros mercados, pero este, bueno, sí hay extranjeros, hay ropa. Todo obviamente es falso, pirata, pero igual, chévere porque está bien hecho y barato. Bueno, este es el mercado nuevo, lo llaman, no sé por qué nuevo. Pero por lo menos aquí puedo caminar bien, porque en el otro me tocaba agachado con el techo que era todo raro. Bueno, en la parte de este mercado hay muchas artesanías. Está muy bonito, un reloj, y vemos que venden muchas artesanías, muchas joyas, muchas cosas. Está un poco oscuro, pero interesante siempre ver los precios. Y hay muchas, pues, piedras preciosas. Aquí podemos rubí. Me imagino que algunos son falsos, pero quién sabe. Igual debe ser tan caro. Y obviamente aquí las marcas falsas de gafas, todo eso a $30. Aquí, por ejemplo, vemos aquí escrito, bueno, no sé si se ve bien, pero puede ser interesante si uno quiere hacer compras. Llegué a la parte de la comida, vemos que venden, ¿cómo se llama esto? Sapos. Uf, y muchos pescados vivos todavía. Vieron que este se movió, pero pobrecito, creo que está sufriendo. Bueno, ya no se mueve más. Y bueno, huele a pescado. Bueno, vamos a ver qué hay de raro de pescados. Siempre hay que tocar andar en tuk-tuk, pequeño bus, bueno, bus, pequeño carro. And... ay, puta, casi me caigo. Ups. No es fácil bajarse. Entonces hay muchas motos de este modelo que te llevan atrás de la ciudad. Entonces esos son los modelos, son muy prácticos. Thank you very much. Thank you. Bueno, la gente es muy amable. Entonces aquí está el carro y es práctico, pero cuando llueve no tanto. Entonces así toca en la aplicación Grabs, que es como el Uber de ellos. Entonces vamos a ver un centro comercial ahora. $4.50 el cine. Y lo bueno de acá es que para los colombianos ir a cambiar es muy bueno, porque la moneda se llama los rieles y un euro son 4.200 rieles, lo que vale más o menos en este momento que hago el video el euro. Aquí están las películas, bueno, las conozco,
libras de Camboya. Bueno, al final sí, el euro vale como el peso, pero son $4.50. Usan dos monedas, el dólar y el riel. Entonces para el riel es fácil hacer la conversión para mí, como fui mucho tiempo a Colombia.